Bueno, empieza la fiesta. Salida a fin de semana. Tosa de Mar, Girona. Y a Cataluña. Pues 27 de septiembre, día de elecciones aquí en Cataluña. Y yo para celebrarlo, pues nada, hacer un ratillo por los acantilados de Tosa. No escalada, corriendo. ¿Vale? Pues nada, nos vamos del hotelillo. Son las 5:30 aproximadamente. Justo marca 5:30 de la mañana. Y a ver cómo está el tema. Pues llevo frontal pequeñín, más bien el de emergencia. Y tengo una hora hasta que salga de día, por lo menos. O más. Así que ya veremos si me apaño muy bien por ahí. Pero bueno, ahora al principio son todo escaleras para subir aquí al castillo. A ver si se ve. El castillo está ahí al fondo. A ver si se ve ahí. Se verá muy pequeñito. Pero bueno. Me mira la policía rara. No debe estar muy acostumbrado a ver aquí la gente con la mochililla y tal para correr. Bueno, pues nada. Ahora después sigo grabando. Venga, hasta luego. Mira qué guapo. Castillo de Tosa de Mar. Y yo. Para despertarme por la mañana, pues musiquilla. ¡Seguimos! Estoy buscando el pasadizo secreto. Que hay un punto que yo sí. No me voy a confundir. Hay una calle de estas. Pero esta creo que no es. Hay una calle de estas que ya te mete para la montaña, pero no sé cuál es, hostia. No sé cuál es. No sé cuál es, ¿eh? A ver hasta que consiga cogerla. Aquí no es. Oh, ¿dónde era? Ya no me acuerdo. Hay que dejar el castillo a la izquierda. Oh, a ver si es por aquí. No, sí. A ver si es por aquí. Sí. Está bien ronda. Yo creo que sí que ya será por aquí. Usted está aquí. Usted es aquí. Calamoyo, hola. Buah. Bueno. Pues yo diría que es para aquí. Sí, perfecto. Ya está, la cala tenemos abajo. Qué guay, ¿eh? No se ve una mierda, como suele decirse. Una mierda. Bueno. Pues venga, escaleras para arriba. Andandito. Sí, vamos a ir andando. Andando rápido. Andando rápido. No me veis, pero da lo mismo. Estoy aquí en un mirador, no se ve nada, ¿no? Bueno. Tosa de Mar, las luces. Y ahí está el faro. Ahí está el faro, que no sé si lo veis ahí, que se mueve un poquito. Que no sé si es por tener algo y en realidad no enfoca mucho, es que no lo sé. Sí, pero supongo que sí que debe llegar lejos, supongo que sí.
Y ahí hay un barco, creo yo. Que es esa luz que está fija. Si no, pues sí que alumbra el faro, ¿eh? Porque mira, llega aquí. A ver si se ve ahora cuando pasa. Si se ve aquí en la montaña. Ah, pues ahí, ¿eh? Ahí se ve. Bueno, pues nada. Vamos a continuar. Se ve... Uy, que se va la luna. Espera. Tiro para atrás. Tiro para atrás. Pues hacia allá vamos. Caminito para la luna. Bueno. Ah, vamos. Ahora que me acuerdo que he visto las señales. GR92. Sí, 9.2 podría ser. Bueno, también podría ser 9.2. Me he fijado muy bien. Pero bueno. Llevo bastante tiempo perdido porque he cogido un mirador. Luego digo, voy a ir por el borde, ¿no?, de los miradores, los acantilados y tal. Pero ahí se cierran los caminos. Me voy acordando de algunas que metí y luego te quedas que tienes que volver para atrás y he tenido que volver, de hecho, algunos. Así que al final he preferido coger un GR de estos grandes para poder correr, porque es que si no, estás todo el rato que entre cada... El frontal es pequeño. Y bueno, que es de noche, que no se ve una mierda. Pues vas perdido ahí, que no andas. Así que digo, venga, camino ancho y para adelante. Bueno, no sé si se ve algo. Estoy haciendo un poquito de carretera. El GR este 92 o 9.2 seguramente atravesaría también la carretera, pero entonces iría hacia una zona que no me interesa, que es para el interior. Así que he cogido carretera que creo que me lleva a Lloret. Así que para adelante. Lo que no sé si llegaré, porque creo que había bastantes kilómetros a Lloret. Así que no sé si llegaré. Me volveré antes. No es que no llegue. Me volveré antes porque a las 8:30, 8:20 quiero estar en el hotel. Entonces no tengo demasiado tiempo. Bueno. Ah, llevo luz, pero... Bueno, me vuelvo, estoy en la urbanización Font de Sant Llorenç. ¿Vale? Pues nada, me vuelvo para el hotel, porque son menos cuarto y lo que no quiero es llegar tarde, ¿vale? Entonces, no sé lo que queda hasta Lloret, no debe quedar mucho, pero bueno, que no lo sé, ¿vale? Y un poquito que corras 2 o 3 kilómetros para allá, que luego son 2 o 3 para allá, es media hora o más, ¿vale? Así que nada, ahora vuelvo para arriba, que es cuesta arriba, porque baja un poquito por la carretera, que era un poquito más hacia abajo. Y ahora hay que subir hacia Tosa, que es montaña para arriba, pero por la carretera, y luego a la derecha hay una zona que ya me he marcado, que coger el GR este a la derecha y ya luego los acantilados otra vez como siempre, ¿vale? Por las escaleras para abajo hasta Tosa. Vale, pues venga, hasta luego. Bueno, Lloret de Mar, Tosa de Mar, para la derecha, seguimos. Bueno, para que quisiera aquí el amanecer, aunque todavía no ha salido el sol, pero bueno, son los primeros colorcillos de color así, rojizo, ¿no? Un poquito rojizo. Ya se empieza a ver algo, seguro que la cámara ya saca más luz, porque la cámara da más luz de la que parece, de la que hay realmente. Ahora está que todavía se necesita el frontal, todavía hace falta el frontal, que este alumbra muy poco, ya están gastadas las pilas, ¿sabes? Pero bueno, ya está empezando a amanecer. Esto es un apartadero que hay para la gente que, bueno, no sé, se para aquí a mirar o lo que sea. Y nada, pues ya está. Pensaba que estaba más nublado, pero no. Está nublado por la parte de más para Barcelona, pero la parte de Gerona está más limpio. Bueno, pues ya se ve guapo, ¿eh? Y el mar allí, al fondo. O sea que como tengo gran angular aquí, se verá súper lejos. No se verá mucho, pero bueno. En fin. Pues venga, sigo. Son las 7 en punto, más o menos.
Bueno, ya vamos en marcha, cago en 10. Ya vamos por el GR, ¿no? Ya se está haciendo... Hombre, no está el sol, pero vamos, casi. El día. Y nada, bien. Me acabo de comer mi platanito. Un pequeño trago de agua, iba bebiendo isotónica, llevo agua detrás. Porque aquí llevo la funda de la cámara de vídeo. Y nada, ya nos queda poco para llegar, ¿eh? No sé, quedarán 5 kilómetros, 6, creo yo. No van a salir muchos, ¿sí? Van a salir poquitos, pero bueno. Se trata de salir, ¿no? Al menos. Yo no estoy seguro, sí, creo que sí. A ver si me cogí el camino, pero no es. Pero bueno, ahora ya no te pierdes, no es como de noche. Ocho, tienes que mirar la playa y ya está. Esto es lo que hay que seguir, Camí de Ronda Scars, creo que es el mirador que hay aquí, el más alto de todos, creo que es. Y Escodular es como un poquito la ruta. ¿Vale? Ahora llegamos al mirador grande. Creo que es el más grande, el más alto de todos. Que va subiendo escaleras. Bueno, cae así un poquito de camino. Aquí es. Como veis, ahí está guapa. Mira, el sol está... Está claro, ya se ve, ya no hace falta frontal, pero el sol todavía se resiste, ¿eh? ¿Y ese faro es el faro de Tosa? Sí, yo creo que sí. Sí, y ahora hay que seguir por aquí. Para abajo ahí que se ven escaleras. Todo para abajo. Venga, seguimos. El mar, el mar. Mira qué guapo. Mira qué chulo. Está guapo, ¿eh? No se ha levantado ni la gaviota, joder, digo, ni la gaviota se ha levantado, están todavía acostadas. Porque no se ven volar y siempre se ven volar. O sea que están por ahí. Estarán en... A la izquierda de Tosa hay unos peñascos allí que no se puede llegar, que si no nadando no se llega. Y ahí estaban un día ya así un poco tarde, las vi, estaban todas ahí para dormir. O sea que seguramente estarán en esa zona. Hay arenisca de esa que resbala un poco. Las bambas es que ya están un poco castadillas, pero bueno, ahí van haciendo. Escalones, mira, aquí hay que ir con cuidado porque si te tropiezas, tumbas para abajo, vamos. Entonces aquí con cuidado, porque hay algún escalón que falta, ¿ves? Este falta y te puedes liar y pegarte la hostia. Es una cala muy guapa esta aquí abajo, ¿eh? Mira la zona del castillo, bueno, zona de como antigua, así de... Mira, ahí hay alguna gaviota arriba. Bueno, pues ya estamos llegando, ¿eh? A la zona así de turística. Aquí que no están con color, estar atento, no vayamos a pegarnos la leche. Aquí.
izquierda, derecha, derecha. Derecha, derecha. Esto por la noche está todo lleno de gente, ¿no? Son los bares aquí, típicos aquí de la costa del puerto, ¿no? Ya que tengo que pasar, hijo. Mira, aquí se va. Aquí se entra también en la zona del castillo, para ver el castillo. Creo que va por ahí. Bueno, bueno. Mira, aquí la playa. Bueno, vamos a acercarnos un poco. Uy. La arena y las botas, las palmas, no se llevan bien. Bueno. Bueno, bueno. Qué guapo, ¿eh? Mira, solo hay esas dos personas y yo. Y los que limpian ahí al fondo de la arena. Que acaban de pasar, ¿eh? No me quieren que dejar. El castillo. Es una vista 360 grados. Que aquí lo bueno que tienen esta zona de la Costa Brava es que está el agua muy limpia, muy limpia. Súper cristalina. Mira qué tranquilito está el mar, ¿eh? Puedes estar al lado y fíjate que no hace ni ola, ¿eh? ¿Ves? Muy poquita, ¿eh? Muy poquita. En fin. Muy guapo. Y le digo la gaviota, mira, allí se ven. La verdad es que no la veis con esta, pero yo las estoy viendo desde aquí. ¿Dónde está la bandera? Una estelada que hay en el peñón aquel. Todo está lleno de gaviotas entero. Todo, se ven puntitos como personitas, pero son gaviotas. Están allí todas. Claro, ahí no puede llegar nadie, como están a través de... hay agua entre medias. Mira, y aquí cormoranes, espera. Estos son cormoranes, mira. ¿Lo veis? No es gaviota, ¿eh? Es cormorán. ¿Ves esos negros que hay por aquí? ¿Los veis? Ah, está subiendo uno ahí al agua, a la piedra, pero estaban ahí, ¿eh? Estaban medio buceando ahí, ahora están buceando, ahora sale uno, mira, ¿ves? No sé si lo ves. Bueno, nada, que todo muy guapo, pero yo me tengo que ir para el hotel, que tengo que hacer el turno, ahora yo vuelvo y ella sale, ella a pasear ahora, ¿vale? Pues venga, hasta otra, sí, dejamos aquí ya la grabación, ¿vale? Mira, ha salido, nada, más 14.200 y habrá unos 2 kilómetros más que el GPS por la noche ha empezado. Y digo, bueno, que cuente sin coger satélite, y al final el satélite no lo cogía, así que a lo mejor habré hecho 2 kilómetros más, ¿vale? 16 más o menos. Venga, hasta otra.